Periodista Johnny Tapia. Noches, pueblo ecuatoriano, las diferentes provincias, de manera especial en la provincia de la Azuay, a la que pertenezco. Los ministros han abandonado la sesión, es lo que dicen nuestros compañeros, y sigue el paro. Sin duda, es importante que se dé esta sesión para poder escuchar los diferentes criterios, tanto de los asambleístas como también de los ministros, que nos hubiera gustado que respondan las preguntas. Señora presidenta, para continuar con la intervención, solicito que por medio de secretaría se pase un video que se ha presentado desde acá de la SUAY. Por favor, señor secretario, proceda. Su autorización, procedemos. Bueno, mientras ubica el video, no sé si tendrá listo. Al momento estamos verificando el video asambleísta, mil disculpas. Mientras verifica, pues continuaré. Dentro de la provincia de la Azuay, tenemos una persona fallecida dentro de los cinco a nivel del Ecuador. Ocho heridos, ocho detenidos, persecuciones brutales. Justo en el video quería evidenciar cuál es el uso profesional, la actitud profesional, tanto de policías y militares, que de profesional no tienen nada. Y hay que ver excepciones, sí hay que ver excepciones de policías y militares que verdaderamente sirven a su pueblo, pero estos altos mandos, como ya lo han demostrado en la mañana en la Comisión de Garantías Constitucionales, su comportamiento, estos altos mandos, como ya lo demostraron ahora en la sesión, cuando no se quedan a escuchar las preguntas del Pleno, a ellos hay que cuestionarles por qué esa apatía, por qué ese comportamiento con el pueblo. No sé si de pronto ya está el video, sino para continuar con la intervención. Señor secretario, por favor, confirmar. Aprovechamos para pedir a todos los asambleístas que tienen videos que por favor lo remitan a secretaría con un tiempo de anticipación para evitar que la secretaría pues pierda un poco de tiempo en bajar los videos. Señor secretario, por favor, confirme si el video está listo. Estamos listos con su autorización, procedemos. Vinieron cuestión de segundos, pasó todo eso. Le golpearon a los jóvenes no supieron a dónde irse, se botaron al río. Y incluso ahorita cuando nosotros vinimos de acá, nos dirigíamos, le seguían buscando a los jóvenes porque no. Sí, no les encuentran. Y el río de Tarqui está con fuerte caudal, o sea, está, no sé si estarán vivos o estarán muertos, no sé. No sé. Usted tiene derecho de cruzarme. Después. Usted tiene derecho después de vamos a cruzarme. Dar paso, ¿listo? Usted tiene derecho de cruzarme su carro. Después vamos a dar paso. ¿Hecho?
¿Ya? Yo puedo meterme en la asamblea, no. Usted no puede meterse en el operativo. Pero ¿listo? Yo sí puedo circular por las vías principales. Sí puedo circular. No firme. Soy asambleísta por la provincia de La Suay, muy buenas. ¿Puedo firmar esas operaciones ustedes? Muy buenas. Oiga, estamos en una vía pública, tenga la bondad. Tranquilo, tranquilo. Sí, por estamos favor. En un operativo. Las direcciones. ¿Ya? Sí. No se haga problema. Ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar. Pudimos ver el impacto que sufrió nuestro hermano que perdió la vida. Y aquí desmienten que ha sido una muerte natural. Podemos ver cómo cuando uno circula por la vía pública para dirigirme a mi domicilio, soy atacado por este militar y policías donde puñetearon mi vehículo en el que me trasladaba. Le golpearon a mi esposa, a pesar que les conté de que me voy a mi domicilio. Esas son las personas que tienen el profesionalismo. Atacar a un joven por defender a su madre porque le echan gas lacrimógeno en los ojos. Ese es el profesionalismo de la Policía Nacional y de los militares. Para terminar, ya que los colegas lo han manifestado, ese comportamiento, quiero preguntar cuánto se gastaron en todo el material y las bombas lacrimógenas durante estos 15 días de represión. Y también quiero preguntar si tienen el presupuesto para arreglar las patrullas y las motos que están botadas, que están abandonadas, porque no vienen recursos para comprar los repuestos. Y por eso nuestra ciudadanía vive en la inseguridad. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Johnny Tapia, representante de Azuay. Tiene la palabra la asambleísta Patricia Núñez. Ahora se anuncia la intervención de la